ਖਰੀਦਦਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਈ ਦੱਸੇ ਦੂਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਮੰਜੀ ਪੁਛਾ ਹੜਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਤੂ ਆਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੇ ਤੂੰ ਮੇ ਮਾਂ ਵਜਾ ਮੈਂ ਕੋ ਹੜਾ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਰੋਮਨ ਦੇ ਵਾਰਾ ਫਰੀ ਤਾ ਰੋਮਨ ਦੇ ਵਾਰਾ ਫਰੀ Mi nombre es Ariel Domico, soy el gobernador de la comunidad indígena de Yucamama. Don Ariel, usted y su comunidad, ¿cuánto tiempo se demoraron para venir desde su comunidad hasta acá, desde su localidad? 2 días para llegar acá. ¿Cómo los han tratado acá en el municipio de Ituango? Pues bien. ¿La venida de ustedes desde acá hasta el municipio es con favor a qué? ¿Para qué vinieron ustedes? La jornada de la documentación. Mucho indocumentado. Don Ariel, ¿cómo se han sentido ustedes acá en el municipio? ¿Cómo los han acogido? ¿Cómo pues por se el encuentran? Momento todos estamos bien. Están apoyando al alcalde de otra entidad de Medellín. ¿Y cuándo termina la jornada? Mañana. ¿Faltan muchos integrantes de su comunidad por registrar? Pues queda faltando muy poquito.
viaje de allá hacia acá, ¿cuánto tiempo se demoró? ¿Cuántos días? ¿Y cómo los ha tratado la población y Combina? Las horas de las comidas estaban bien precisitas. Sí, también bien. ¿Cómo, cuánto se demoraron en registrarse? ¿Dos días antes de registrar todos? Sí, nada, él no va a demostrar, no va a decir cómo se dice, por ejemplo, hola en el idioma de ellos. ¿Cómo? ¿Cómo se dice buenas noches? ¿Cómo se dice hasta mañana o que estés bien? También me dices cómo se diría papá o mamá. Entonces, un papá. Bueno, ese es un pequeño resumen del idioma de ellos. Espero que les haya gustado. Víctor Lomito. Víctor Lomito. Soy tú. ¿Tú cómo te llamas? Salomar. ¿Cómo siga contándolo? Ah, ya, sí, muy lejos. Pero nosotros amañamos mucho allá, hay muchos que cazar y pescadito y tierras baldías y montañas. Hay que cazar guaguas, hay animalitos de pava y de plantas medicinas también. Y por eso amañamos mucho y allá hay balones. Mucho el bejuco también. Fuera por los balones. Pase artesanía y hasta de allá trae hasta. Sí, verdad. ¿Cuánto sí. cuesta un canastico de esos grandes? Eso vale, pues allá yo he vendido a 20 así. Sí. Sí. Regular de grande, 20 a 30. 15.000 y así. Sí. Esa es más bien la economía de ustedes, ¿cierto? Sí, sí. Aparte de pescar, cazar, también cultivan, ¿cierto? Claro. Sí, sí, allá también. Sí. ¿Cuáles son los cultivitos o qué es lo que cultivan ustedes? ¿De comida? Sí. Ah, ya, yuca, frijolito, arroz, sí, platanito y con eso viene ya. Y deja caminar hacia pie y hágale eso. Son niñitos en filita todo, pero eso sí, así sí. Seguidos. Seguidos, no, eso es de paradito otro así. De la sí. Me imagino esas lomas y no, todo sí, el camino. Creo que a esta brega le va a pasar una mula por allá, ¿no? Sí, sí. Eso, muy lejos. Sí, nosotros ya en San Román, nosotros necesitamos una colaboración de esa ampliación de resguardos de San Matías hasta allá. Por el momento hay tierra así hasta donde nosotros vivimos. Ese es un filo, por ejemplo este resguardo de Ajitucampa. Hay un filo así, atrás de eso nosotros vivimos. Y hasta allá hay tierra así, tierra baldía, montaña así. Lugares que ustedes no han ido, sí. Sí, sí, nosotros que usamos esas tierras y ahí sacamos bejuco y artesanía y plantas medicinales. De Ajitucampa varias veces se ha ido a conseguir bejuco, plantas allá, medicinas. ¿Quién es? ¿Quién pesco? ¿Cómo se le llamaría a los que realizan las medicinas con los médicos tradicionales? ¿Médicos tradicionales de allá? Nosotros llamamos Jaibana. ¿Jaibana? Jaibana, el curandero, Jaibana, sí. Es el que maneja espíritus. Ajá. Y el que maneja plantas. ¿Y hay muchas personas de esas por allá? Hay poquito. ¿Sí? Sí, hay poquito, pero hay un poquito. Entonces, por ejemplo, yo que tengo ese dolor en el pie, una persona de esas me podría curar. Sí, hay unos que si se hace el baño o en el sueño de sueño, usted qué enfermedad tiene y así. Y entonces esa planta no consigue en la comunidad de Ajitucampa, no es. Te toca ir donde nosotros vivimos. Y entonces por eso necesitamos que ojalá que colaborara titular de ampliación hasta allá. Sigue los viendo aquí. Y a la orden de mi casa también, ustedes cuando quieran. Dele un saludo a los televidentes de Teleituango. Y un agradecimiento al señor alcalde. Y vivimos nosotros y vivimos ustedes. En todas maneras, muchas gracias, señor alcalde. Y me alegro mucho y por todos los que me ayudaron. Y estoy contento. Y porque nos ayudaron a nosotros. Y muchas gracias por todo. Cualquier día los vemos, Dios quiere. Y sigue los viendo aquí y Dios los bendiga a todos. Entonces, ya en su idioma. Señor alcalde, vía vida, manamba jareba drupari, da hijo mambia drupari, nende drupari, y da ira mambia wanya, manja jareba bedrudera, jareba wandudu, da iba jareba nesia wandu, biode, vía vida.
Muchas gracias.